Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a cada uno de ustedes al Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. Como siempre, es un gusto y un placer estar con cada uno de ustedes compartiendo temas muy importantes ligados al sector agrario. El tema que nos convoca el día de hoy es el curso de manejo integrado de plagas y enfermedades en el cultivo de café. Es un tema bastante importante para nuestros hermanos cafetaleros, para los profesionales, técnicos, ingenieros que están día a día trabajando en este rubro de la agricultura. Por ende, y estamos en línea con el ingeniero Rosario Zurita Quevedo, especialista en café, es ingeniero agrónomo dentro de su trayectoria profesional. Es especialista con diversos trabajos, como por ejemplo, coordinador general del proyecto Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Productiva de Café en el distrito de Tabacones, San Ignacio, Cajamarca, ¿no? Dentro de la Municipalidad Distrital de Tabacones, San Ignacio de Cajamarca. De igual manera, ha sido. Se ha dedicado a gestionar, planificar, monitorear, dirigir y evaluar procesos de ejecución de planeamiento y control de las actividades y componentes comprendidos en el POA en concordancia con el expediente técnico, ¿no? De igual manera, ha venido laborando en la Municipalidad Distrital de Tacobamba, también como coordinador general del proyecto Mejoramiento de la Competitividad de Cadena Productiva, también en el distrito de Tacobambas. De igual manera, ha laborado en la Dirección Regional de Agricultura de Piura. Últimamente ha estado trabajando como especialista en el manejo integrado del café en la Dirección Regional Agraria de Piura en el marco del proyecto PIB Café. Actualmente viene realizando una maestría en agronegocios en la Universidad de Buenos Aires de Argentina. Dentro de sus múltiples experiencias, son los que más resaltan en el tema de café. Por lo tanto, vamos a iniciar la ponencia de esta noche, sin no antes solicitarles a cada uno de ustedes que compartan la transmisión a fin de que llegue pues a muchas más personas. Como siempre, este es un curso gratuito que está a disposición de cada uno de ustedes. Muy buenas noches, ingeniero, bienvenido a Campo Verde. Buenas noches, ingeniero. Primero agradecer por la invitación a este taller en el cual me convocaron. Bueno, ahí para corregir, he sido, bueno, tengo experiencia en varios cultivos como banano, arándano y café, ¿no? Para corregir ahí en el distrito de Tabaconas, Cajamarca. Y también he trabajado en la Dirección Regional de Agricultura como especialista de café en el marco del proyecto PIT Café. Si bien es cierto, lo que nos convoca el día de hoy es el manejo integrado de plagas y enfermedades en el cultivo de café, el cual es muy importante para nuestros productores y agricultores cafetaleros en el Perú. A continuación les voy a explicar lo que son las plagas y enfermedades. Si bien es cierto, es bien importante diferenciar una plaga y una enfermedad. Las plagas muchas veces son insectos que se manifiestan y se pueden ver a simple vista, y las enfermedades son que se pueden ver a través de un microscopio. Y estas mayormente son hongos o bacterias. Y en el caso de las plagas, en este caso la broca son insectos que se ven y que son reproducidos de manera, sexual. Tenemos como la broca del café, tenemos la mosca minadora, bueno, acá tenemos enfermedades de la roya del café, el ojo de gallo, el arañero y el pie negro, ¿no? Cada quien con su respectivo nombre científico. Si bien es cierto, también tenemos acá los nematodos, algunos autores lo consideran como plagas y otros como enfermedades. En este caso nosotros como plagas
Bueno, en este caso en el café, porque son insectos, digámoslo así, que se manifiestan en la raíz, que se mueven y se reproducen de manera sexual. Más adelante vamos a ir viendo cada una de estas y su manera de controlarlas. Manejo integrado, si bien ciertos nombres lo indica, tenemos diferentes controles, en el cual tenemos el control etológico, que se trata de controlar las plagas a través de trampas. Luego tenemos control biológico, se controla las plagas a través de los enemigos naturales, que aquí tenemos hongos o parasitoides. Luego tenemos control cultural, que son básicamente a través de las actividades del agricultor, ¿no? Ya sea deshiervo, podas y otros. Luego tenemos control genético, que es a través de las variedades. Y por último tenemos el control químico, el cual no es recomendable llegar. Vamos a empezar con la broca del café, que es una plaga principal, digámoslo así, en este cultivo, ya que genera bastantes pérdidas económicas. De manera general, vamos a conocer este insecto, cómo se reproduce. Si bien es cierto, acá tenemos, es un insecto que puede durar de 35 hasta 190 días en las hembras y en los machos hasta 40 días. Y vemos ahí en la imagen inferior cómo causa el daño. Luego tenemos el ciclo biológico. Es muy importante conocerlo porque, si bien es cierto, para hacer las aplicaciones de prevención o erradicación, tenemos que conocer en qué estado se encuentra. Tenemos en los estados que tiene esta broca, que realiza metamorfosis completa, tenemos huevo, larva, pupa y adulto. Luego acá tenemos la duración de los días por cada estado. Primero tenemos en huevo, que dura de 6 a 8 días. Luego tenemos las larvas, que duran 13 a 14 días. Y luego tenemos las pupas, que duran de 5 a 7 días. Y por último, los adultos, que duran de 28 a 42 días en caso de los machos. Y las hembras pueden durar hasta, como decía la literatura, hasta 190 días. Y al final vemos cómo afecta a nuestro grano de café y a los frutos, en este caso, hace las perforaciones y malogra la producción. Su control, que es lo más importante que tenemos acá. Como mencionaba, acá tenemos diferentes tipos de control para manejar esta plaga. Tenemos control cultural, que es básicamente en las labores de manejo del cultivo. Tenemos el control legal, que esto básicamente es a través de, en este caso, el SENASA instala casetas de control. Últimamente, a través del proyecto de la mosca y la fruta, está instalando casetas de control para que estas, ya sea la mosca y la fruta, la broca y otros insectos, no sean invadidas a ciertas zonas donde no se encuentran. Entonces, ese básicamente es el control legal. Y el control etológico, el uso de trampas con atrayentes, que ya lo vamos a ver también. Control biológico a través de agentes o enemigos naturales. Y control químico, que son las pesticidas básicamente. A continuación tenemos el control etológico de los insumos, cómo podemos preparar este control. Acá tenemos es una botella básicamente de 2 litros. Los insumos, tenemos 1 litro de alcohol etílico, luego tenemos 1 litro de alcohol metílico que se utiliza, y 250 gramos de café tostado, el cual tiene que ser molido. Se pone en una taza con agua hirviendo y de tal manera se filtra, y estos 250 gramos se mezcla con el alcohol etílico y el alcohol metílico. Y luego se necesita un frasco pequeño de vacuna, luego un gancho para colgar, y se recomienda poner de 20 a 25 trampas por hectárea. Cambiar el agua, se pone agua jabonosa, la cual se recomienda cambiar cada 7 días, y se pone una altura de 1,20 m del suelo, o sea, en la planta. A una altura de 1,20 m, 1 o 1,50 se puede poner de acuerdo al tamaño, en este caso, de las plantas en las que vamos a instalar.
A continuación vamos a ver cómo se instala. Miren acá la imagen, los pasos, cómo se siguen para instalar correctamente esta trampa, ¿no? Tenemos acá, vemos que tenemos la botella, se requiere el alambre. Acá tenemos, por ejemplo, el frasquito de vacuna, el cual tiene que tener una perforación en la parte superior, y acá va la esencia del café. La mezcla de 1 litro de alcohol etílico, que se encuentra en la farmacia, y metílico también, y el café molido. De tal manera que esa mezcla nos sirve para varias trampas. De ahí se puede sacar de acuerdo al tamaño del frasco de vacuna que vemos acá. Se pone entre 25, 10, 15 o sea, milímetros, al frasquito. De tal manera que esto va a hacer que la plaga sea atraída, y en la parte inferior se pone, en la parte base se pone agua jabonosa. Como estos son insectos de vuelos torpes, van a caer a esta agua y ahí de esa manera se va a controlar. Te recomienda cambiar cada 7 días este atrayente natural, y esto es de manera natural, es como un preventivo que se va a hacer. Acá tenemos en las imágenes que en este caso en el proyecto de Picafé de la Dirección Regional de Agricultura en Piura, se desarrollaron prácticas en Ayabaca. Acá tenemos los colegas que están explicando a los agricultores. Si bien es cierto, vale recalcar que esta trampa se puede pintar de color rojo, porque es lo que le gusta en este caso a la broca, ¿no? Se había atraído también por el color, pero es opcional. Puede ser rojo o puede ser verde, o se puede dejar sin pintar también. Y estamos viendo cómo el ingeniero está colgando ahí la trampa, la cual va a ser monitoreada y cambiada cada 7 días el agua jabonosa, y ver cuántos insectos han sido, en este caso, atrapados, o la cantidad de infestación. Luego tenemos el control biológico. Como su nombre lo dice, ¿no? A través de los enemigos naturales. En la parte derecha mostramos unos productos, que es básicamente la Beauveria bassiana. Este producto, al aplicarlo, se adhiere a la cutícula del insecto, el cual germina y hace que los adultos, en este caso los adultos, los huevos o las larvas, en los diferentes estadios, hace que no vuelen o ya no se sigan reproduciendo y al final mueren. Como vemos en la imagen, miren, acá está adherido este hongo, el cual no lo deja ya que siga reproduciendo y no haga más daños. ¿Cómo se prepara o cuáles son los insumos? Lo vamos a ver acá. Insumos. Estas presentaciones mayormente vienen de 1 kilo. Se utiliza corrector de pH para poner de 6.5 o 7 para que sea muy eficiente. También se compra aceite agrícola. Bueno, se compra 1 litro, que no va a durar para más aplicaciones. 200 litros de agua. Bueno, es un cilindro de 200, se prepara. Se agrega 1 kilo de este producto y 100 mililitros de aceite vegetal. A continuación vamos a ver cómo se prepara paso a paso. ¿Cuándo se debe fumigar? En los momentos A y momentos B. Estos son los estadios en el cual la broca es la que malogra el grano de café. Y dura, como decía la literatura, de 40 hasta las hembras, hasta 190 pueden durar, ¿no? Los machos son los que duran un poco menos. Y miren, en momento A, cuando está volando. El momento B, cuando recién está prendiendo en la cáscara del grano. Momento C, cuando ya perforó y se encuentra adentro. Y el momento D, cuando ya maloró todo el grano. Entonces, ¿cuándo debemos fumigar? Cuando está fuera del grano y cuando está por ingresar al grano. O ya apenas ya ha ingresado. Ahí se debe fumigar, o se debe aplicar este producto biológico, ¿no? Entonces, porque si nosotros aplicamos en el momento C y D, ya no va a ser efectivo. Primero, porque ya se encuentra adentro,
y ya al encontrarse el insecto dentro ya malogró nuestro grano y por último ya no va a afectar nada al insecto porque se encuentra ya protegido ya. Y en la parte inferior tenemos acá el momento va cuando cómo malogra por dentro, ¿no? Es una previo corte que le han hecho a grano, corte transversal. El momento A, como ya está ingresando, momento C, cuando ya está adentro, y momento D, cuando ya nuestro grano ya no sirve. Entonces, tenemos que hacer las triangulaciones cuando se debe. Para eso son los monitoreos correspondientes. A través de parasitoides. Los parasitoides, al igual que los hongos, los hongos, bueno, como su nombre lo dice, son a través de hongos, y parasitoides a través de insectos. Que se comen los huevos, en este caso son enemigos naturales, y muchas veces aquí, porque cuando aplicamos químicos, estos predadores o parasitoides se comen los huevos, nosotros al aplicar químicos también matamos a estos enemigos naturales. Por eso es que no es recomendable llegar al control químico. Mientras más aplicaciones con insecticidas químicas hacemos, matamos a nuestros enemigos naturales. Y es por ello que en la primera nos hace bien el control químico, en la segunda también, y en la tercera y cuarta y quinta vez ya se vuelve resistente a la plaga. ¿Por qué? Porque estos enemigos naturales también mueren. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Además que nos ayuda a controlar de manera orgánica que no malogra el medio ambiente, ¿no? Y al costado tenemos acá las liberaciones en cámaras, en este caso es en mango. Pero bueno, también se hacen otros cultivos. Luego tenemos control cultural. Control cultural, la raspa y la repena. ¿Qué es la raspa? La raspa principalmente es en la última, digámoslo así, repasa o agarra de café, no se deja ni un grano en la planta. Verde, rojo, pintón. De todo, se agarra todo que no quede nada de grano, es la raspa. Es un control que lo hacen los productores. Muchas veces no lo hacen por desconocimiento y otro por no querer gastar y cosas más, ¿no? Y la repena es recoger los granos del suelo. Actividades que, si bien cierto, no se hacen. Entonces, pero ahora ya inclusive hay equipos, por ese puesto ahí. Hay equipos que se puede recoger estos granos porque se nos haga más fácil y no ser pérdida de tiempo. Entonces, estas son prácticas que el agricultor tiene que hacer sí o sí para que el insecto no se hospede en estos granos. Luego tenemos a continuación el minador de café, que es otra plaga también muy importante en el café. Muchas veces no lo toma relevancia, pero hay momentos que sí hace debacles económicos. Tenemos acá el adulto y miren lo que afecta a la planta. Los adultos mayormente son inactivos en el día, bueno, y estos o biposicionan en el haz de las hojas y se mantienen debajo en el envés de la hoja como escondidos, digámoslo así. ¿Qué más? Cuando llueven les detiene sus vuelos. Su ciclo biológico. ¿Cuántos días dura? A ver, en huevo 6 a 7 días, luego tenemos larva que dura 14 días, luego tenemos en pupa de 6 a 8 días y luego tenemos el adulto ya. Aproximadamente un mes y una semana su ciclo de vida de este insecto. Al costado miremos cómo afecta. En la parte A, cómo ya aquí está el huevito. En la parte B, cómo está avanzando. Y en la parte C, cuando aquí ya está, por lo menos acá, como vemos, por lo menos ya está por salir del capullo. O ya salió, digámoslo así. Y en la parte D, ya no está el insecto ahí, ya malogró nuestra hoja. Y muchas veces así nos damos cuenta o hacemos las aplicaciones cuando en el momento de cuando ya es por demás. Recién nos damos cuenta que está afectado en otro cultivo. Debemos hacerlo antes. A ver, los daños acá. Acá que he puesto unas imágenes como para diferenciar
porque tenemos mosca minadora en el limón y tenemos mosca minadora también en el café. Entonces, la mosca minadora en el limón, mayormente digámoslo así, la mina lo que hace es como una especie de camino. En cambio, en el café no es así su mina, lo hace de manera redonda, ovular. Entonces, y muchas veces a mí me ha pasado también cuando era o estudiante, decía, pero mosca minadora, yo tenía el concepto de que así una mina como el limón. En el café la mina es diferente. Acá miren, aquí estoy yo evaluando una parcela, cómo está infestada en lugares de Limón de Porcuya, la región Piura. Miren acá. Si vemos en la imagen, segunda, la parte derecha, cómo este cultivo está totalmente infestado. Y a estas alturas, como profesionales, ya no se puede hacer mucho al menos por esta campaña. Primero, porque ya no tiene, digámoslo así, el tema follaje en todas las plantas. Todo está infestado. Y al no tener follaje, no va a haber, sabemos, la clorofila y todos los procesos que realiza a través de la luz, no lo va a realizar bien, de tal manera que el café, el que tiene grano, va a terminar siendo pequeño o ya sea, la calidad se va a perder. Y por último, el año que viene no va a producir nada. Y acá tenemos en la parte de abajo, vemos cómo ha dejado el capullo en la hojita y el insecto ya se ha ido a volar. Ahí ha realizado el estado de larva y de pupa, y el adulto ya lo realiza afuera. Tenemos el control cultural. A ver, aquí lo recomendable es que se siembre o se haga un sistema agroforestal mixto. Este insecto ataca mayormente en las zonas calientes, de 1000 a 1300 o hasta 1600 metros sobre el nivel del mar, de tal manera que nosotros debemos ponerle sombra a estos cultivos. Y se debe manejar una sombra de 60% de que ingrese la luz y 40% de sombra. Y los árboles, pues tenemos los que tengamos árboles nativos, nogal, roble, también la guava, hay otros árboles que se manejan. Miren esta imagen que la que presento, cómo nuestro cultivo debe tener sombra, un 40% y 60% de luz. Es más o menos la manera ideal como debemos manejar nuestro cultivo con sombra. Por eso siempre recomendable sembrar o hacer un sistema agroforestal. Control biológico. Lo más importante es que a estas plagas tienen su control, y muchas veces los agricultores y los productores de café desconocemos, ¿no?, de estos controles. Acá tenemos el control biológico a través de Metarhizium anisoplea o Beauveria bassiana. Miren, se debe hacer tres aplicaciones. Las aplicaciones se deben hacer cada 15 días y se recomienda entre los meses de febrero, marzo y abril. ¿Por qué se recomiendan estos meses? Porque sabemos que la Beauveria o el Metarhizium son hongos, y en febrero, marzo, abril son meses de lluvia o temporadas de húmedas. Entonces, en esos meses nuestro hongo funciona muy bien, porque sabemos que todo hongo en la humedad se manifiesta muy bien. Entonces, como es un hongo, se debe aplicar en meses húmedos. Las dosis las tenemos acá: 200 gramos más 100 mililitros de aceite agrícola en un tanque de 200, ¿no? En un cilindro de 200. Y de ahí se saca una mochila y se lleva y se fumiga. Y por último, tenemos el control químico. El control químico de esta plaga. Lo que se debe hacer cuando tenemos las infestaciones mayores de 20% de infestación,
se debe aplicar el control químico. Pero ¿cómo sabemos que tenemos el 20%? Ahora les voy a explicar. Las aplicaciones se deben hacer entre octubre y noviembre, 60 días después de la floración, con intervalos 15 días. Se deben hacer dos aplicaciones y una aplicación es opcional. Pero recordemos que estamos en control químico y no debemos afectar en este caso, el ambiente o los enemigos naturales. Entonces, por eso es opcional. Tenemos que primero evaluar. ¿Cómo se evalúa? Se selecciona 20 plantas de nuestro cafetal al azar en una hectárea. Luego se colecta 10 hojas de la parte media de la planta y se determina las hojas sanas y las hojas minadas y se calcula mediante la fórmula. ¿Cómo se hace? Las hojas, el porcentaje, en este caso las hojas infestadas en la parte de arriba y el número de hojas sanas más hojas minadas en la parte de abajo. Por 100, eso nos va a dar el porcentaje de infestación. Si este tiene del menor a 20, es porque todavía no tenemos peligro, no está muy afectado, entonces no es necesario aplicar en control químico. Y también esto lo vamos monitoreando de acuerdo a la aplicación que vamos haciendo, ¿no? Hacemos las dos primeras aplicaciones y de ahí evaluamos si está afectando, si está en este caso afectado o ya nuestro cultivo está bajando la incidencia, ¿no? Para eso nosotros tenemos cartilla de evaluación, en este caso donde vemos los adultos, los huevos. Y al costado tenemos acá bueno, un insecticida que le he puesto dimetoato, ¿no? Dimetoato, tenemos también a beta-sifutrina y tenemos a abimetina. 250 mililitros se pone en 200 litros de agua, de igual para los tres insecticidas. Y acá los nematodos. Muchas veces los nematodos no son muy conocidos por los agricultores o productores de café. Como les decía, uno lo consideran como enfermedad y otros como plaga. En este caso, en realidad son insectos que no se pueden ver, que se ven a través de microscopios. Acá vemos la imagen, son como lombrices pequeñas, pero que tienen estilete, tienen esófago, tienen intestino, y de tal manera que estos se alimentan de los aminoácidos de la planta y malogran, en este caso, el xilema y el floema, y por ende es que nuestra planta no se desarrolla muy bien. Y al hacer estas perforaciones son vectores de enfermedades, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces lo conocen también como enfermedad, porque a través de estas perforaciones, ¿no? De malograr la raíz, quedan orificios en las raíces, entonces llegan otros hongos y empiezan los problemas. Aquí vemos, miren esta imagen, cómo nuestro café tiene síntomas de, digamos, de enanismo, no crece, está amarillo, pero ¿por qué? Porque en la parte inferior tienen los nematodos. ¿Qué se debe hacer aquí? Miren, acá son, bueno, trato yo de poner imágenes reales porque son de las experiencias que he recogido a través, ¿no? de los diferentes trabajos que he realizado. Entonces, ¿qué se debe hacer? Estos organismos mayormente se manifiestan en suelos arenosos y nosotros para hacer nuestro germinador mayormente lo hacemos en arena y todo lo que somos cafetaleros conocemos que se hacen en arena sí o sí, ¿no? Entonces, y ahí se encuentran y digámoslo así, esta plaga o estos bichos pequeños. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe hacer desinfectar, bien acá con agua hervida, ¿no? Acá está la ingeniera desinfectando con agua hervida, otros productores también. En la parte inferior estoy acá yo mezclando, se debe mezclar también un buen sustrato a través de compost, y estoy mezclando también ceniza, también se debe poner si es que hubiera, porque también esto ayuda a que estos insectos no se manifiesten más adelante. Desde aquí vienen los problemas. Si nosotros no hacemos una buena desinfección del sustrato, más adelante es posible que estos insectos se manifiesten. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado. Luego, si nosotros en el vivero, si nosotros queremos llevar a campo definitivo, ¿qué se debe hacer? Una evaluación de todo el vivero y se debe sacar al menos 20 plantas y se debe revisar las raíces.
porque estos insectos se encuentran en la raíz, o estos organismos se encuentran en la raíz de tal manera que afectan a la planta. Más adelante va a ir viendo. Miren acá cómo está, cómo afectada nuestra raíz. Muchas veces cuando pelamos la planta y vemos en la raíz estas nódulos, le llamamos estas bolitas, ¿no? Nódulos. Y los agricultores no conocemos y pensamos que es, así será o es que es así nuestra planta. Y no es normal. Cuando estos nódulos que son generados a través de nematodos y vemos las plantas en estas 20 que saquemos del vivero y se encuentran así, es mejor evaluar más plantas, unas 100, unas 200. De esta manera, si se encuentra, hacer un control químico o aplicar otras medidas, de tal manera que no debemos llevarlo al campo definitivo. ¿Qué se debe hacer en control biológico? Lo bueno que existen los controles para estos tipos de enfermedades o plagas. Tenemos la aplicación de Pochonea clamidosporia, ¿no? Esto, ¿cómo se hace? Acá tenemos la presentación del producto. Se compra también un EM, que es un microorganismo eficiente. Se saca 80 gramos del producto y se pone 1 litro de EM activado. ¿Qué quiere decir? Este EM lo compramos, lo preparamos en un balde de 20, lo mezclamos y lo activamos. De ahí se saca 1 litro y se agrega 1 litro de ese preparado más 1 litro de agua y los 80 gramos de este producto, ¿no? De este microorganismo o controlador biológico, vamos. Y ahí se puede aplicar en el vivero donde nuestra planta ya está bueno, tiene 2 o 3 meses, se debe aplicar ahí y también se tiene que aplicar al germinador, si es que, digamos, de manera preventiva. ¿Cuántas aplicaciones se deben hacer? Se deben hacer, bueno, semanalmente cada 28 días, ¿no? Y se debe evaluar. Si nuestro vivero, como les decía hace rato, se encuentra infestado y muestra síntomas de estos organismos, se tiene que aplicar este producto, bueno, a todo el vivero. Control químico. Cuando ya tenemos demasiado infestación y tenemos amarillamiento, enanismo, una planta no crece y muchas veces pensamos que es por micronutriente, le aplicamos micronutriente, se pone verde unas 2 semanas, igual se pone amarillo, ese es el problema. Entonces, ahí debemos aplicar este producto. Tenemos Nemator, también es otro producto químico, ya es para una aplicación más severa, con más de tal manera que no siga afectando a nuestras plantas. Se debe aplicar de manera preventiva y los productos tenemos en la parte inferior. Tenemos fluoropirán y tenemos a 5 mililitros en 5 litros de agua. Esto se debe aplicar ya sea en una mochila o un dispensador, se debe aplicar en el vivero. Si se manifiesta el problema también en planta, en campo definitivo. Tenemos que hacer el pelado de la planta, a ver si una raíz se encuentran así de esa manera y aplicar. Bueno, el control en campo definitivo es un poco, ya no es muy exitoso. Tenemos que tener, por eso es recomendable hacerlo en vivero. Miren las imágenes que estoy proyectando. Este es el insecto microscópico, ¿no? Que no se puede ver a simple vista. Acá tenemos las hembras, bueno, la imagen proyectada, tenemos las hembras. Y acá las raíces miren como toda está llena de nódulos. Eso quiere decir que está completa, llena de estos microorganismos en dentro de la raíz. Y también que nuestra planta no va a crecer por más que le apliquemos abono y otro, el mejor abono, compremos de todo. Cuando estos organismos están, es difícil que prosperen otras plantas. Luego tenemos en el rubro de las enfermedades, tenemos la roya amarilla del café. Esta enfermedad causó debacles económicos en los cafetaleros en 2012, 2011-2012, tal manera que últimamente nuestros cafetales también tienen roya, pero se controla hasta la actualidad. Bueno, esperemos que no haya otro debacles económicos más adelante. Pero esto porque se manifiesta por
en este caso, en las temperaturas o las condiciones climáticas en las que estamos viviendo actualmente, ¿no? En los que el cambio climático, no sé, la temperatura está baja, está alta, llueve, hace calor, y eso hace que estas enfermedades se manifiesten. ¿Cuáles son las temperaturas óptimas para la roya? Que es muy, por cierto, es muy conocida por los agricultores. Temperaturas óptimas, a los 21 a 25 es donde la roya más rápido se reproduce, los ciclos son cortos, más afecta, con un grado máximo de 28 y con un mínimo de 15. Si tenemos menos de 15 o 12, es posible que la roya esté, pero no se manifieste. ¿Qué quiere decir? Que no se reproduzca, que haga los ciclos, los haga más largos y de tal manera se mantenga. Cuando las condiciones están óptimas, es el problema. Los síntomas aparecen de 7 a 15 días, ¿no? Y la duración de los ciclos, bueno, son 30 días en condiciones favorables, como les decía, cuanta menor a 14 o 15 o 16, tenemos ciclos de 30. Pero cuando las condiciones están óptimas y tenemos 23 o 22 grados y le gusta a esta enfermedad, los ciclos son de 8 días. Acá tenemos el ciclo de esta enfermedad que se reproduce a través de esporas. ¿Cómo es? Primero, la espora ingresa a los estomas de la hoja. En la parte inferior crece, vemos que ha crecido. Aquí tenemos los halos y tenemos las esporas. Estas esporas, una vez que ya se desarrollaron en los 8 días, o ya sea en los 30 días, de acuerdo a las condiciones, cuando las condiciones son buenas, en los 8 días al toque se reproduce y esta se va a otras plantas. Y estos puntitos amarillos que vemos, que vamos a ver aquí en las hojas, son las esporas. Estas se impregnan en los estomas de las hojas de tal manera que no puede nuestra planta no puede realizar la fotosíntesis y por ende se amarilla y al final se cae. Miren, esta enfermedad o las esporas las vas a encontrar en la parte, en el envés de la hoja, cuando está recién iniciando. Luego se desarrolla en el haz, pero cuando está demasiado. Bueno, en esta parte acá tenemos la hoja sana y al costado la hoja, o en la parte inferior, la hoja infestada. Miren la roya amarilla. Miren en el haz de la hoja. Solo se ve nomás cómo está traslúcido, puntos amarillos, y los esporas se encuentran en la parte, en el envés de la hoja. El grado de severidad en las hojas. Tenemos grado 0 cuando no tiene nada. Grado 1 cuando tiene apenas algunos puntos. Grado 2 cuando tiene un poco más. Grado 2 es del 6 al 20% de la hoja, del total de la hoja. Grado 3, tenemos acá grado 3 cuando ya tenemos a un 50% de la hoja infestada. Y grado 4 mayor del 50. Y aquí el grado 4, pues los agricultores. O te dicen ingeniero, o no sé, o como te quieran llamar, quiero un control cuando ya te dicen el grado 4 y mucho más cuando está totalmente el cultivo infestado. Aquí ya es un poco complicado ya de erradicarle esta enfermedad, digámoslo así. ¿Por qué? Porque ya se manifestó, ya malogró, ya está todo infestado. Por eso es que se deben hacer evaluaciones previas y se deben hacer aplicaciones preventivas. ¿Cómo sé que mi cultivo está infestado a gran escala y a menor escala? Ahora les voy a explicar. Se seleccionan 20 plantas al azar de un cafetal, o en este caso una hectárea, y se extraen 10 hojas. 3 hojas de la parte inferior, 4 hojas de la parte media y 3 hojas de la parte alta. Luego se juntan todas estas hojas y se clasifican en hojas sanas y hojas enfermas. Y acá se aplica la fórmula, el porcentaje de incidencia. Las hojas enfermas sobre el total de las hojas, sobre las hojas sanas más las hojas enfermas. Por 100, eso nos va a dar el porcentaje de infestación de las 10, de las 20 plantas que elijamos al azar. Si esto nos da menor a 5, quiere decir que estamos. Todavía tenemos las esperanzas de poderlo controlar
con un preventivo, un control biológico, un control cultural. Y cuando ya es mayor a 5, si debemos tomar acciones inmediatas o urgentes, ¿no? Ya sea con químico o con otros productos, pero ya mayor de 5 es complicado, ¿no? Y tenemos que hacer las evaluaciones respectivas. Control genético, como al inicio de la presentación les decía, ¿no? Se maneja a través de variedades. Acá les he presentado un cuadro de las variedades a las cuales son resistentes y otras son tolerantes. Tolerantes y, o susceptibles, digámoslo así. Tenemos el Marsellesa o Batarrojo, tenemos el Catimor, es una variedad muy, muy, digámoslo así, tolerante o resistente. Tenemos también Castilla, Caturra Rojo, esta es una variedad muy susceptible. Cuando nosotros sembramos Caturra, tenemos que tener bastante cuidado. Se puede sembrar muy bien, carga muy bien, es un café de taza, pero que tenemos que estar aplicando estos preventivos. Tenemos el típica, ni qué decir, es susceptible, el Borbón susceptible, Geisha, acá, bueno, el autor Montañés, no sé por qué le ha puesto tolerante. Bueno, yo me imagino que tolerante porque, de acuerdo a las condiciones, porque el Geisha sabemos que se desarrolla a partir de los 1500, 1600, muy bien. Entonces, ya sabemos que a los 1600 en la altura, pues no tenemos esas condiciones de temperatura mayores de 28 o 30, ¿no? Entonces, siempre van las alturas, siempre frío. Entonces, por eso es que las condiciones no le dan para que ella sea, bueno, sea intolerante. Pero sí, si sembramos a menores de 1300, 1400 metros a nivel del mar, vamos a tener problemas con ella, porque sí, también es susceptible a esta enfermedad. Tenemos el Pacamara, que sí es tolerante. Y así, ¿no? Tenemos acá, les dejo acá esta tabla para que vean. Control cultural. Básicamente son las prácticas o labores que realiza el agricultor cafetalero. Tenemos acá las podas, ya sea poda sanitaria o otro tipo de podas, de tal manera que esto nos ayuda a que esta enfermedad se poda y ahí se van a eliminar estas hojas. Entonces, también tenemos otro fertilizar. Se debe fertilizar, aquí se debe hacer hincapié, se debe fertilizar a través de un análisis de suelo. Bueno, muchas veces aplicamos y es complicado también que el agricultor en el campo conozca el análisis de suelo y diga, voy a aplicar a través de un análisis de suelo, es complicado también, pero sí se debe hacer unas aplicaciones de fertilizante racional, de tal manera que no sea muy abundante, porque estos son las que afectan, ya que tiene bastante follaje a través del abono y ahí es ahí donde esta enfermedad no se manifiesta. Los deshiervos continuos también, ¿no? Deshiervos. Sabemos que en otras, la roya también le pega a otras plantas, entonces a otras malezas también se encuentra. Entonces, si no deshiervamos, ahí la vamos a tener la enfermedad. Y por eso es muy importante las labores culturales o las prácticas del agricultor. Luego tenemos control biológico. Miren, eso es lo más importante. Y aquí agradecer a Campo Verde y a los seguidores de Campo Verde también, a aquellos que están interesados, agradecer también. Primero porque estas plagas afectan a nuestros agricultores en el campo y a través de ahora, de hoy en día, a través de estos medios, ya no necesitamos de un canal de televisión, ya no necesitamos de repente de una radio, a nosotros a través de las redes sociales además podemos manifestar, ¿no? O compartir el conocimiento. Y ahí, como repito, Campo Verde creo que está haciendo una muy buena labor en este caso para que estos agricultores sepan manejar sus cultivos. Muchas veces no lo hacen, no porque no quieren, sino por desconocimiento. Entonces, la roya se va a dar y se encuentran los cultivos. Tenemos que saberla controlar. No se va a eliminar, erradicar por completo. No se va a hacer, eso no se va a dar. Tenemos que saber convivir con la enfermedad. Entonces, ¿cómo debemos hacer? Aplicar productos orgánicos, biológicos que tenemos acá, antes de llegar al químico. Entonces, acá tenemos trichoderma o bacilos sutiles. Miren cómo este hongo al aplicar ya infestó a las esporas de esta hoja. Y como todo blanco vemos en la imagen, al hacer las aplicaciones. Cuando ya tenemos el 5%, el 7%, el 7, el 8, le damos aplicaciones un poco, ya no unas 2, 3 o unas 4 más seguidas, ¿no? De la manera que ya
infeste a este hongo y no se multiplique. ¿Cómo lo hacemos? Acá les voy a presentar cómo se prepara este hongo. Miren, compramos en este caso la trichoderma, y 1 kilo, lo podemos encontrar en cualquier agroveterinaria o en una tienda o agrotecnia de productos. Se compra 1 kilo de ese producto, trichoderma, se compra 1 litro de aceite agrícola, el aceite se utiliza para que este hongo se impregne en las hojas, para que no sea fácil de que se deslice, entonces, de tal manera que se encuentra, se impregne en estas esporas. 1 kilo y 1 litro de aceite. Lo primero que se hace, o puedes hacerlo en un balde de 20 o puedes hacerlo en un cilindro de 200. En este caso, la presentación, un balde de 20. Se agarra 200 gramos de trichoderma más 100 mililitros de aceite agrícola. Se mezcla y de esta mezcla, miren, se pone 1 litro a una mochila. Ahora, si nosotros queremos hacer en un cilindro, se mezcla el kilo de la trichoderma más el aceite agrícola, se mezcla y se va sacando, ya no de 1 litro, sino se va sacando de todos los 200 por mochila y se lleva a fumigar. Y esto va a depender también de la cantidad, o de la cantidad que queremos aplicar, media hectárea, 1 hectárea, 2 hectáreas. Si es 2 hectáreas, vamos a necesitar más, obviamente, y de esa manera. Acá tenemos los diferentes productos. Miren, tenemos Lecanicillium, Lecanil, Bacillus subtilis y Trichoderma arcianum, más aceite agrícola. Miren, cuando la intensidad es menor a 5, se va a realizar 3 aplicaciones, un periodo de 20 días. O sea, cuando hago la evaluación y es menor a 5, se va a realizar unas 3. Si es de mayor a 5, 7, 8 o 10, tengo que aplicar por lo menos unas 3 o 4 aplicaciones. Si es que no quiero aplicar químico. Si quiero aplicar químico, ya tengo que ir por otro lado más, porque mayormente los productores tienen programas de orgánico y no se recomienda aplicar químico porque le va a afectar, ¿no? Primero, a la empresa donde vende y pueden salir residuos químicos y eso. Entonces, por eso que tenemos que aplicar orgánico. Pero químico lo explico acá por un tema de que esto va para todos los productores cafetaleros, ya sea orgánicos, ya sea convencionales. Y muchas veces no vamos a perder también nuestro cultivo, la inversión que hemos hecho de todo el año, porque ya no podemos aplicar químico, mirarlo nada más. Sí o sí tenemos que aplicar, porque obviamente no vamos a perder todo nuestro presupuesto. ¿Cómo se aplica químicos? Tenemos el Cupravit. En el proyecto donde estuve se compró más o menos como unas 2, 3 toneladas, no recuerdo bien el número, pero es buena cantidad, ¿no? Cupravit. Y miren, que su ingrediente activo es el óxido cloruro de cobre, ¿no? Tenemos aplicaciones de caldo sulfocálcico. Y acá tenemos los productos, los fungicidas, digámoslo así. Azoxitrobina, luego más tebuconazol, ciproconazol y tebuconazol y óxido de cobre. Ya. También se debe hacer aplicaciones de caldo sulfocálcico o caldo bordalés. Y aquí en la siguiente diapositiva les voy a explicar cómo se prepara y cómo se consigue también los productos. Miren, preparación del caldo sulfocálcico. Se necesita 2 kilos de sulfato de azufre, 2 kilos de cal, en este caso cal hidratada, bueno, que es cal agrícola netamente, y un recipiente que es una olla de 20 litros, una paleta para mover, y las dosis son 2 litros de este preparado por mochila en cultivos perennes, ya sea el cacao, o café, o sea, naranja, que le pega, ¿no? La mandarina, o otros cultivos perennes, que esta roya le pega a diferentes cultivos. 2 litros por mochila. Y si tenemos verduras, tomate, ají y otros que son verduras, medio litro por mochila, porque si no, lo podemos quemar. Miren, es el caldo sulfocálcico. Aquí la preparación, bueno, son fotos reales. A mí me gusta poner
fotos más, que sean de las experiencias, ¿no? Acá tenemos a los productores, en Montero, allá va Capiura, tenemos, lo están hirviendo. ¿Cómo se debe hacer, ¿no? Se debe sacar estos kilos de azufre y 2 kilos de cal. Se debe mezclar previamente y dejar que hierva la olla. Una vez que hierva la olla con el agua, recién se pone, pero ojo aquí, primero se pone el azufre y después de 5 minutos, a unos 7, 8 dependiendo, se va a poner recién el cal agrícola. Y de ahí se debe empezar a mover. Como ves, el ingeniero acá está moviendo. ¿Cuál es el objetivo de que se mueva? Para que no se cree un grumo, ¿no? Se tiene que estar constante en movimiento. ¿Y cuándo sabemos que ya está? Cuando cambia de color amarillo a rojo plateado, ¿no? Un rojo más cobre. Esto se debe hacer o hervir por una media hora o una hora. Va a depender de la cantidad de fuego que tengamos en en este caso, en la olla, el fuego, ¿no? Y aquí al final tenemos cómo los productores están ya, digamos, vaciando su producto para que lo dejen enfriar, por lo menos una hora, 2 horas, tiene que enfriar bien. Y de ahí esto se cuela y esto se aplica 2 litros para cultivos perennes por mochila de 20. Y lo que nos sobra es la parte, los residuos del azufre y del cal, se pone, no se desperdicia, ojo aquí, se aplica para las podas o como pasta, bordaleza. Luego tenemos el ojo de gallo. También es otra enfermedad con mucha incidencia económica en los cultivos. Y muchas veces se da en las zonas donde hay alta humedad relativa, baja temperatura y alta precipitación. A diferencia de la roya, que la roya se da si bien es cierto, también necesita de humedad porque es un hongo, pero se da en temperaturas altas, de 15 a más. En cambio, el ojo de pollo se da a menos de 15, ¿no? Con la humedad mayor es del 95%. Miren, estas imágenes son del distrito de Canchaque, de la región Piura. Miren cómo vemos, hay que saber diferenciar también acá, ¿no? Que acá vemos el ojo de pollo o ojo de gallo, como le decimos, y muchas veces se confunde el agricultor y dice, bueno, mi cultivo es así y ya está. O otros dicen, es roya. No, hay que saber diferenciar. La roya es amarilla, ¿no? Y en este caso el ojo de gallo es diferente. Miren cómo afecta también al grano, ¿no? Y en la parte inferior pues tenemos un complemento, ¿no? Tenemos ahí roya, ojo de gallo y inclusive hasta minador, todo tenemos. Por completo. No tenemos que dejar que nuestro cultivo llegue a estos estados. Tenemos que controlarlo porque esto va a repercutir en nuestra producción. Su control cultural. ¿Qué debemos hacer? Este cultivo, lo que se recomienda aquí son las podas, aplicar las podas. Luego, ¿qué más? Fertilizar con dolomita, ¿no? Calcio más magnesio, que le va a ayudar esto. ¿No? Es un fertilizante, ¿no? Que tiene magnesio y que le va a ayudar, y magnesio y calcio. Y en las zonas altas, bueno, evitar el exceso de humedad. ¿Cómo se debe hacer? Haciendo podas, dándoles luz, en este caso, al cultivo. Si se encuentra en una zona muy oscura, no es necesario ponerle mucha sombra. Entonces hay que sacar esas sombras, ¿no? Donde se encuentra una zona, porque esto se da mayormente en zonas oscuras, zonas de quebradas, zonas de honduras. Entonces tenemos que ahí aplicarle poca sombra, darle luz al cultivo, porque entonces recordemos que se da en la humedad. Luego tenemos control biológico y control químico. Lo más importante y lo bonito que existen los controles, ¿no? El problema es que no los hacemos como productores, yo me incluyo también como productor, muchas veces desconocemos, que a mí siempre me ha pasado, también desconocemos cómo lo manejo, cómo lo controlo, ¿no? Y a través de este taller creo que los que están en línea y los que están viendo esta presentación, creo que van a tener al menos una noción de cómo controlar. También acá tenemos un hongo básicamente que es trichoderma. Se debe aplicar 2 kilos por hectárea. Tenemos acá cómo se pre bueno, las dosis. Son 800 gramos más 100 mililitros en 200.
Ese es para hacer un preparado en 200 litros. Si quiero hacer el doble, y esto, bueno, se aplica el doble también del producto. Y eso va a depender del tamaño del área que tengamos. Luego tenemos control químico. Bueno, donde ya nuestro cultivo está bien infestado, hemos hecho todos los controles y no tenemos resultado alguno, tenemos que aplicar un control químico. Acá tenemos productos: azoxicitrobina y masteconazol, ciproconazol y ticonacol y oxicloruro de cobre. Luego acá tenemos las dosis: 250 mililitros, bueno, 250 y 200 y medio kilo. Acá también encontramos el óxido de cobre. Miren lo que hace rato les recomendaba también, porque esto funciona para todos los tipos de hongos. Y si tenemos hacer caldo bordaliza, también funciona, el caldo sulfocálcico también funciona para este tipo de hongos. Entonces, es necesario aprender, es necesario dar también el taller para que los agricultores se encuentren capacitados. Y tenemos el arañero. Esta es otra enfermedad, Pelicularia colegora. Miren, muchas veces pensamos que es normal cuando nuestras ramas se encuentran así y lo dejamos que este hongo prospere. ¿Cuánto se da? Se da también una temperatura, ojo, aquí una temperatura, una humedad también alta, bueno, a temperaturas de 20 a 24. Yo diría hasta que a temperaturas de hasta de 15 todo se puede dar, porque se da en humedades, ¿no? Acá miren los daños, ojo, son fotos reales, ¿no? Miren, bueno, las de abajo sí creo que son de una literatura que se acaba, pero miren cómo vamos logrando nuestras ramas, la pérdida total de las hojas y los frutos. Tenemos también, ¿por qué arañero? Pues si en la imagen en el estado A, miren cómo forma hilos blancos. Entonces, por eso es que le llaman arañero. Muchas veces pensamos que es normal o pensamos que es una araña, ¿no? Y que está bien. Después nos damos con la sorpresa que nuestras hojas terminan marronas o cayéndose. Igual en los granos. ¿Cómo podemos controlar? Lo importante de esta enfermedad, como es localizada, en cuanto se localiza a través de las ramas, o los brazos, ramas, en este caso, del café, de la planta, como es localizada, se tiene que hacer las podas, se tiene que cortar esa rama, se tiene que hacer una fosa, se puede quemar este material que tiene, o quemar, o aplicar ceniza, o otras actividades. De tal manera que ya no existe esta rama. Y ahí en ese corte debemos aplicar la pasta que nos quedó bueno, caldo bordales o el caldo sulfocálcico. Y ahí aplicarla con una brocha. Entonces, de esa manera se debe controlar, haciendo las podas correspondientes. ¿Qué más? Se debe evitar el exceso de sombra también. Como les decía, para el ojo de gallo y para acá el arañero también el exceso de sombra, ¿no? Mayormente se da en zonas oscuras, ¿no? Zonas de poca iluminación. Control químico. Bueno, ya cuando ya vemos que nuestro cultivo está infestado, pucha, a gran escala, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe hacer? Aplicar la pasta fúngica, la que les decía, ¿no? Del caldo bordalés o del caldo, o sea, caldo sulfocálcico, con una brocha. Se debe hacer desde el cuello de la planta a 40 centímetros. Porque recordemos que es un hongo que se encuentra también en la tierra o en las hojas del suelo y se va subiendo, ¿no? O sube a través del sistema digamos, de la planta, ¿no? Sistema radicular o el sistema de los tubos de los conductos capilares de la planta. Entonces se va subiendo. Entonces aquí tenemos que hacer la respectiva aplicación de la pasta, ¿no? De cuello de la planta a 40 centímetros. Entonces, bueno, va subiendo y así de esta manera va llegando a las ramas. Entonces, en las aplicaciones correspondientes. ¿Cómo se debe hacer la pasta? Se compra 1 kilo de óxido de cloro, 1 kilo de cal agrícola en 10 litros de agua. Se mezcla. También para que tenga mayor efectividad se hace, bueno, muchos lo hacen en agua fría, pero también recomendable hacer en agua caliente, ¿no? Y se mezcla, ¿no? En este caso se pone aquí, primero se pone la cal y luego se pone el óxido de oxicloruro, ¿no? Se va a ir de acuerdo a la cantidad que yo necesite. Bueno, si queremos un producto, tenemos la mezcla de Benomil más cobre, también un producto para aplicar.
Y por último, tenemos otra enfermedad que causa debacles económicos y es la más difícil de controlar. Particularmente a mí, bueno, me ha pasado que muchas veces me han hecho interrogantes los productores, ¿no? Dice, ingeniero, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Ya veo mi cultivo, se me está secando, le digo. Se me está secando y está nuevo encima, tiene apenas un año, o va la primera campaña que 2, 3 años. Y miren cómo afecta el pie negro, que es básicamente un hongo, Roselinia bunodes. Cómo afectan las imágenes de abajo, miren cómo está esta planta, la raíz y al costado, como vemos, está amarillenta. Las raíces, cómo se manifiestan también. Miren los tocones. ¿Esto a raíz de qué? Porque muchas veces los cafetales se mantienen en zonas de montaña, ¿no? Están en zonas de montaña. Y estos tocones que quedan aquí se pudren. Y al podrirse, ahí se encuentra el hongo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer al momento de sembrar? Sembrar nuestras plantas con el respectivo control. Miren, mayormente en estas condiciones se da este hongo, donde hay bastante humedad, donde hay bastante sombra, donde está encharcado nuestro suelo, ahí se da el hongo. El hongo, los hongos y las bacterias, recuerden, los hongos, las bacterias, los insectos, siempre van a estar en el cultivo. No las vamos a eliminar por completo, pero sí tenemos que saber convivir con ellas. Y sa saber en qué grado se manifiesten, ¿no? Manejarlas en qué grado. Entonces, miren acá otras imágenes que vemos de pie negro en el Carmen de la Frontera, en Huancabamba, la región Piura. Cómo acá el técnico, ¿no? Y acá los ingenieros, cómo están viendo un cultivo apenas de un año, o el primer año creo que de producción, o segundo año de producción, pero miren cómo se está secando. Entonces, a estas alturas, pues ya está seco, nosotros no podemos hacer casi nada. Lo que tenemos que hacer es preventivo para que no sigan nuestras plantas secándose. ¿Cómo se hace? Control cultural. Una vez que detectamos nuestra planta que se está secando, tenemos que a la redonda aplicarle cal. Si no tenemos cal, ceniza. Y aquí no tenemos que dejar que nuestro hongo se propaga, se siga propagando a otras plantas. ¿Cómo se debe hacer? Si eliminar esa planta, tenemos que sacarla inmediato. Si detectamos que hay una o dos plantas, se elimina, esa planta la sacamos, hacemos un nuevo hoyo y ahí se aplica, se hace un hoyo desnudo y se aplica ceniza, o el producto que les voy a mencionar también acá. Entonces, y de ahí se deja 1 mes o 2 meses y recién se siembra, pero ya con un producto preventivo. ¿Qué también se debe hacer para evitar este hongo que se encuentra en los humedales, en suelos encharcados? Tenemos zanjas de infiltración, que es la más recomendable como control cultural. ¿Por qué? Porque sabemos que los hongos se manifiestan en la humedad, y si es mucho más, si tiene charco, va a ser trasladado a través del agua. Entonces, no solo también a través del agua se traslada este hongo, a través de las personas. Cuando nosotros tocamos, en este caso los productores, los cosechadores, o los que les hiervan, hacen labores, con la misma ropa van tocando, o en este caso con los zapatos, ¿no? O con las herramientas, van deshiervando y van trasladando el hongo a otra planta. Y así se va infestando nuestro cultivo. Luego decimos, se empezó con una planta, luego vemos con dos, de ahí vemos con 10 y de ahí vemos con la mitad de cultivo seco. Y cuando está, pues, en plena campaña, es como, digámoslo así, para llorar, ¿no? Bastantes pérdidas económicas, la inversión que se ha hecho, y simplemente por desconocimiento o por no hacer las prácticas necesarias. También lo que debemos evitar es asociar cultivos. Hay cultivos que se encuentran acá este hongo, ¿no? Porque tenemos la vituca. Muchas veces la vituca en el campo es muy buena, que sirve para comerlo con pescado, muy alimento, la yuca también, que es conocida por todos. Pero ¿qué pasa? A la vituca muchas veces no la cosechamos del todo y la dejamos ahí. Entonces, al quedarse ahí, se pudre en el campo. Y en esa pudrición se encuentra el hongo. Entonces, al encontrarse el hongo en la pudrición, se va a trasladar luego a la planta, a las raíces de las plantas. Y de ahí, de esa manera, se va a ir propagando. Como les repito, los hongos se encuentran. El tema no hay que darle las condiciones para que se sigan propagando.
Acá tenemos el control, en este caso, control de cuando ya la planta está seca, no se puede hacer nada, simplemente es eliminarla, y control preventivo. Si nosotros tenemos una zona húmeda, una zona con condiciones para esta enfermedad, ya sea oscura, ya sea al lado de una quebrada, ¿no? Donde detectamos a simple vista que es va a ser una zona complicada en el tema de la humedad, tenemos que aplicar, sembrar nuestra planta, en este caso poniéndole trichoderma, porque es un hongo que le ayuda también a eliminar este hongo, ¿no? Es un hongo entomopatógeno, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la trichoderma? ¿Cómo lo hacemos? En vivero, a la hora de sembrar, hacemos el preparado, ya le he explicado anteriormente cuánto es, de acuerdo a la cantidad, en este caso, que es 1 kilo, bueno, 200 gramos en una lata, lo preparamos. Bueno, aquí si no se aplica aceite agrícola, simplemente con trichoderma y agua que tenga el pH 6.5, 7, sea neutro, se mueve una lata de 20 y ahí se pone esta planta, estas plantas, digámoslo así, una pasadita o a remojar por unos 10, 15 o 20 segundos. Se pone ahí en el balde y recién se siembra. Entonces, con esto estoy seguro, con todas estas prácticas, no vamos a tener problemas más adelante. El problema es que no las hacemos o desconocemos. ¿Qué más? ¿Cómo se debe evaluar? ¿Cómo se debe detectar esta enfermedad? Miren, en nuestro cultivo, con una imagen, tenemos que ser, digámoslo, veloces, digámoslo así. Ni bien detectamos una planta que tenemos de esta enfermedad, tenemos que eliminar. En esta imagen tenemos dos plantas, aquí se han malogrado. Una vez que está detectada, a la redonda, acá la agrícola, de ahí eliminar estas plantas, hacer el hoyo y sembrar con este trichoderma o con otro producto después de 2 meses. Y ahí nuestra enfermedad, van a ver que nuestra enfermedad no se va a ir propagando en las otras plantas, ¿no? Los daños económicos van a ser menos, o no, que dos plantas no es mucho, pero cuando ya tenemos 100, 200 o 500 plantas, ya es demasiado. Entonces, el problema muchas veces es que desconocemos, como lo repito. Creo que estamos llegando a la parte final. Bueno, agradecer acá al ingeniero por darme la oportunidad de explicar, bueno, creo que es por segunda vez, y a todos también los seguidores de esta página, gracias por su atención y espero que les haya ayudado de mucho este taller. En especial a los cafetaleros, a los caficultores. Ya sabemos que el Perú tiene uno de los potenciales porque tiene café de especialidad, ¿no? Tiene la calidad que otros países no lo tienen, como Brasil o Colombia, y de eso me siento orgulloso, ¿no? De que el Perú tenga ese, digámoslo así, ese mérito de tener los mejores cafés de calidad. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, ingeniero. Le agradecemos infinitamente a nombre de cada uno de los participantes y, por supuesto, de CIA Campo Verde. Ya será en una próxima oportunidad que estaremos nuevamente con usted tocando temas muy importantes como este curso. Muchas gracias. Que tenga muy buenas noches. Gracias. Buenas noches.